buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde donde me estés escuchando. Hoy, en la noche de los libros, os traigo una joya de la literatura española. Una joya escrita a comienzos de 1605 y es una de las obras más destacadas de la literatura española y la literatura universal, y una de las más traducidas. Obviamente, hablo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes Saavedra. En esta ocasión, os leeré el primer capítulo de esta increíble novela en que se relata cómo es la vida de nuestro personaje. Sin más, comencemos. Don Quijote de la Mancha, capítulo primero, que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antiguo, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más que vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluía ensayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorita la más fina. Tenía en su casa un ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijano. Pero esto no importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tal afición y gusto que olvidó casi todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer. Y así llevó a su casa todos cuanto pudo haber de ello. Y de todos, ninguno le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad y prosa de aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas. Y más aún cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío en donde muchas partes hallaba escrito: la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía: los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedoras del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido que no se los sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles si resucitase solo para ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recibía porque se imaginaba que por grandes maestros que lo hubieran curado no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura. Y muchas veces le vino el deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra, como allí se promete, y sin duda alguna lo hiciera y aún saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto, graduado en Sigüenza, sobre el cual había sido mejor caballero Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula, mas maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del cebo,
y que si alguno se le podía comparar era con Don Galaor, hermano de Amadís de Gaul, porque tenía muy acomodada la condición para todo, que no era caballero melindroso ni tan llorón como su hermano, y que lo de la valentía no le iba en zaga. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro de tal manera que vino a perder el juicio. Llenósele de fantasías de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas sonadas, soñadas inducciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía él que el Cid Ruy Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de solo un revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con don Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto a Roldán el Encantado, valiéndose de la industria de Hércules cuando ahogó a Ante, el hijo de la tierra, entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantea, que todos son soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien criado. Pero sobre todo estaba bien con Reinaldos de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar a cuantos topaba. Y cuando en Allende robó aquel ídolo de Mahoma, que era todo de oro, según dice su historia, diera él por dar una mano de coces al traidor de Galalón, al ama que tenía y aún a su sobrina de añadidura. Y hasta aquí puedo leer. El libro de esta semana pertenece a la mítica colección Austral, siendo esta la primera colección de libros de la editorial Espasacalpe. Este tapa dura consta de 890 páginas, es de encuadernación tipo cartoné y es una 21ª edición del año 2023. Austral conmemora el cuarto centenario de la publicación del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha con una edición especial a cargo de Alberto Beclua y Andrés Pozo, e ilustrada con 50 estampas escogidas de las más célebres ediciones de diferentes épocas y países. La publicación de Don Quijote en 1605 tuvo un éxito tan inmediato que a los 3 meses se hizo una segunda edición y se tradujo enseguida a varias lenguas. Cada época ha leído Don Quijote de forma distinta. En su tiempo fue un libro esencialmente cómico, pero el romanticismo lo convirtió en la novela por excelencia que plantea el enfrentamiento entre lo ideal y lo real, la libertad del ser humano frente a las trabas sociales, el mundo del espíritu frente a la materia y la utopía frente al orden establecido. Sea cual sea su lectura, es por su armonía y por la belleza de estilo una obra de la literatura universal. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es una obra maestra de la literatura española, considerada una de las obras más importantes de la literatura universal y ha influido en numerosos escritores y artistas a lo largo de los siglos. Cervantes utiliza la figura de Don Quijote para satirizar la obsesión excesiva con los libros de caballería y para reflexionar sobre la naturaleza de la realidad y la ficción. La obra es conocida por su estilo narrativo e innovador, ya que Cervantes juega con la estructura de la novela, introduciendo personajes dentro de la historia que han leído la primera parte y comentan sobre las acciones de Don Quijote. Es un libro que debería de estar en todo hogar y que nunca debería pasar de moda. Sin más, espero que el vídeo de esta semana te haya gustado. Si es así, por favor, suscríbete, dale like, dale a la campanita y comparte el vídeo con todo el mundo. Así podré mejorar en mis futuros proyectos.
Te espero en un próximo vídeo de la Noche de los Libros, el sábado, en la Noche del Lobo Inteligencia Artificial y entre semana, todavía no lo sé, en un vídeo de misterio de la Noche del Lobo. Gracias y hasta pronto.